Amigos, les habla Rodolfo Salimbeni para invitarlos a un nuevo concierto de nuestra Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, acá en el Teatro Las Condes, el próximo martes 28 de junio a las 19.30, en este recinto del Teatro Las Condes donde nuestra orquesta este año 2022 ha tenido unos conciertos muy exitosos. Y parte de ese éxito ha sido la programación que traemos para este teatro. En esta oportunidad traemos dos obras del romanticismo alemán. El Schicksal Lied o Canción del Destino de Johannes Brahms con el coro sinfónico de la Universidad de Chile dirigido por Juan Pablo Villarroel y la segunda sinfonía de Robert Schumann. La Canción del Destino, hermosa obra de Johannes Brahms, es una composición donde realmente no es que la orquesta acompaña a una masa coral, es realmente una obra donde el coro es parte de ese conglomerado artístico que incluye la orquesta y donde esa escritura orquestal se amalgama perfectamente a ese texto donde sentimos eso que conocemos nosotros de todos los días, el destino y que a veces le tenemos como cierto cuidado y otras veces miedo, nos lo hace ver como el destino visto desde una forma positiva. Si bien puede ser no bueno, puede ser de alguna manera aceptable. Y en algunos casos puede ser muy bueno. Eso es lo que nos transmite esa hermosa obra de Brahms, donde ese colorido orquestal se amalgama con el sonido coral y crean realmente un momento extraordinario de lo que es la música sinfónico-coral alemana. Siguiendo a esta obra presentaremos la segunda sinfonía de Robert Schumann. La relación de Robert Schumann con Johannes Brahms es harto conocida. Son dos compositores que vivieron una época, pero no solamente una época, sino una gran amistad. Entre las cuales también resalta el nombre de la esposa de Schumann, Clara Wieck, Clara Schumann, gran artista, pianista y compositora. En un momento donde realmente no se sentía que las mujeres podían componer. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Clara Schumann compuso obras y luchó contra las dificultades propias del momento, donde los compositores eran los hombres. Afortunadamente, parte de su legado se sigue ejecutando, es muy importante, pero por sobre todo es de gran calidad. Y me refiero a Clara Schumann porque Clara está muy ligada a esta segunda sinfonía de Robert Schumann. El maestro Schumann en su vida corta, como la de muchos músicos de la época, pues estuvo de alguna manera perturbado por enfermedades de todo tipo, físicas y mentales. Esta particular obra, la Segunda Sinfonía, viene en un momento de su vida, donde sale de una internación muy grande en un hospital y de alguna manera, junto con Clara, se proponen a recrear fórmulas de componer. Una persona como Schumann, hábil pianista, un gran pianista como lo era Clara el mundo del piano no era un mundo lejano al mundo de la composición mucho de, de las composiciones pues se hacían al piano y de alguna manera Clara y Robert se enfrascaron en estudiar la forma musical el contrapunto la armonía de sin duda alguna uno de los más grandes compositores de la historia como lo es Johann Sebastian Bach con otro gran compositor de la época y director de la orquesta, Felix Mendelssohn, que recién había traído de vuelta a la vida la música de Johannes Brahms, influenció de alguna manera a estos compositores a conocer ese repertorio. La obra de Bach estuvo por décadas olvidada, realmente no se tocaba, era desconocida, y gracias a Mendelssohn esa obra llegó a los compositores románticos y nos llega al día de hoy. Escuchamos su contrapunto en el segundo movimiento. El movimiento que puede ser algo trágico pero positivo, el tercer movimiento también está basado en música de Bach. Y en el cuarto movimiento encontramos todos los artilugios de la música del barroco vertidas por un compositor que es romántico. Así que tenemos una cohesión fantástica, un sincretismo musical, por así llamarlo, de alguna manera en esta obra, donde pues hay motivos de la famosa ofrenda musical que Schumann utiliza nota por nota en algunos casos, pero también evoca el sinfonismo de Joseph Haydn e inclusive se permite utilizar una melodía de Beethoven, de la amada inmortal. Estamos frente a una composición que significó un antes y después en la vida de Schumann, que junto con Clara, lograron salir de este momento tan terrible del que venía sufriendo debido a su enfermedad. Sin embargo, es una obra de gran positivismo, una obra donde él se siente feliz de evocar a sus maestros, a sus ancestros musicales. Y de alguna forma, junto con Brahms, de quien escucharemos la canción del destino, presentamos esta obra de grandes románticos. En el Teatro Las Condes. Este próximo martes 28 de junio a las 19.30. Y luego de este concierto, en muy pocos días estaremos de vuelta acá, el 5 de julio, martes 5 de julio a las 19.30, en un programa donde también tendremos compositores alemanes. Tenemos obras de Beethoven y tenemos obra de Richard Strauss. De Beethoven tocaremos su segundo concierto para piano. De los cinco conciertos, el concierto más de corte camerístico, un concierto muy fresco, que estará ejecutada por la gran solista letona Arta Arnicane, que por primera vez visita nuestro país. En la segunda parte escucharemos la Serenata Opus 7 de Richard Strauss, una obra para instrumentos de vientos de extraordinaria belleza, donde... Las maderas y los cornos de la orquesta se acoplan de una manera, amalgaman una sonoridad muy hermosa. Y presentamos ese Richard Strauss de pequeño formato. Y terminaremos el concierto con el Strauss de gran formato. Escucharemos su gran poema sinfónico Don Juan. Esta obra, que sin duda alguna es un caleidoscopio orquestal de primer orden. Y por sobre todo, pues de una gran exigencia. Así que los invitamos también el próximo martes 5 de julio a las 19.30 en este Teatro Las Condes con su Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Los esperamos.